no te activamos. Vamos a salir, va, los conejos, porque lo tengo enmayado y con esto de estar lloviendo no he podido cogerle esta vía. Tía Carmen, usted tiene muchos animalitos en su casa. ¿Conejito? Pues sí, tengo los conejos, pollo y esos pollejos pequeños que estoy criando. Uh-huh. Esto es lo que tengo ahora. Otras veces he tenido más. Y vienen los hombres. Otras veces he tenido más. Y ahora, pues... Este conejo es muy chiquitillo. Sí, cógelo usted. Cógelo usted. Ah, sí. Claro que le vamos a hacer daño. No, no se le hace daño. Usted vive aquí muy tranquilita, ¿no, tía Carmen? Pues sí. Gracias a Dios, sí. Tiene su limonero. Tengo mi limonero. Tiene su... ¿qué más? Tengo ahí arrendado una taulla de tierra. Sí. Arrendado. Estamos los dos viejos solos. Sí, sí, sí. Mis hijos se han casado, uno vive en Murcia, el otro vive aquí en Arcusté. Uh-huh. Y la otra, la nena, en el Palmar. En el Palmar. En el Palmar, sí. ¿Y vienen mucho a visitar a sus hijos? Pues mucho. Ellos son lo que mira a los viejos mucho y no olvida a sus viejos. Vamos a ver las gallinitas, seguimos charlando. Vamos entonces, a ver. Sus hijos incluso son los que le acompañan a usted en las canciones cuando... En las canciones, en el baile, en el cante. En ayudarme de aquí. ¿De aquí de comer? Sí, de todo, para que no pase el sofiejo, falta. Vamos a echarle algo a este pollo, porque es que si no se le echa, pues ya saben ustedes que no... No funciona. Que no funciona, que no se ponen gordos, bueno, y son para comérselos. Qué buenos pollos, ¿no? Claro, porque los cuido bien. Pues según los animalicos que se tienen, si no se cuida... Ahí se le escapa un pollito chico, tía Carmen. Ah, pero eso no es nada. Mételo usted no vaya. Eso no... Esto no se pierden aquí. Tía Carmen, ¿por qué le llaman a usted la pereta? Pues se lo voy a decir. Porque mi marido era... Le decían el perete. Pero yo soy Carmen Soto Jiménez. Soy nacida en Sangonera la Verde. ¿De Murcia? De Murcia. Y ya me casé aquí. Y mi marido le decían el perete... Y me dicen la pereta, el Sangonera, la Verde de Murcia, pues soy la Carmen, la tía Carmen la Sota. Me decían, visita a tía Carmen porque tiene muchas cosas que contarte y además, no sé, canta incluso y, no sé, cositas de esas. Sí, ¿eh? Yo pues como... sí, aquí, pues mi viejo sabe tocar la guitarra, mis hijos, y yo me he puesto y he cantado con ellos. Y aquí, tía Carmen, ha venido mucha juventud, muchos interesados en conocer lo que usted sabe, ¿no? Sí, mucho. Sí, ¿no? Mucho. Y usted ha enseñado a muchas niñas, muchos niños. Sí, muchas niñas. Y soltero y soltera. ¿Y por qué tiene que ser soltero? Porque le ha gustado y han venido. ¿Y luego de casar qué han hecho? ¿Ya no han seguido? Pues no, la que se casa ya no sigue. Ya no sigue. Tía Carmen, entonces usted más o menos diríamos que dirige un grupo. ¿De gente que baila? Pues sí, esto. Pues sí, sí, lo dirigí, sacaba un año 14 parejas en el bando La Huerta, en Murcia. Ya ves. Sí, sí, pero a palo seco con mi palma y mi cante. ¿Con sus palmas y sus cantes nada más? Nada más. O sea, con sus palmas y sus cantes, usted cantándole malagueña y ella bailando... malagueña y jota. ¿Y por qué no me apunta un poquito eso de las palmas y del cante? Una jota o una cosa de esa, a ver si tiene tanta fuerza esa palma y tanta fuerza ese cante como para que 14 parejas bailen. Claro, ya no creo, porque las potencias llevan muy buen sonido. A ver, tía Carmen, a ver. La jotita aragonesa, la jotita aragonesa, yo no la sabía cantar, y me marché a Zaragoza, y la Virgen del Pilar, y la Virgen del Pilar, me enseñó a cantar la jota murciana. Thank you.
Malagueña y jota. Sí. Y de pequeña, pues era muy pequeña y salía a bailar en un baile. Uh-huh. Y no se lo cría mi padre, que era yo. Sí, sí, sí. Con un señor y se quedó parado. Uh-huh. Porque tendría unos 7 años. Sí. Y ha sido que a mí más salió siempre de adentro. Uh-huh. Porque lo traigo en la masa. Mi padre era muy músico, muy sí, bailador. Sí, 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 sí. Y lo traemos la masa. Mis hermanos, que ya no vive, y está aquí, que dejamos las dos, porque lo llevamos en la masa ya, va en la sangre. Tía Carmen, ¿usted se apuntaría a una malagueña? Yo sí. ¿Anotaría así un cantecillo? Sí. Aunque luego cuando vengan las niñas y el grupo este que usted prepara, en fin, funcionaremos todo, pero así entre nosotros... ¿No? Sí. ¿Sí? Como usted quiera. ¿Y ahora mismo, ahora mismo? ¿Ahora mismo, ahora mismo? Sí, a palo seco. A palo seco. Entra a la iglesia y confiesa, entra a la iglesia y confiesa, y toma la comunión, y toma la compacencia, como la tomó el Señor. Entra a la iglesia y confiesa. Usted está hoy, me parece que muy a gusto, ¿no? ¿Qué voy a bailar? Tengo a mi hermana aquí, tengo a mis hijos, sí. Tengo aquí los vecinos. Que todos son muy buenos, tengo el pueblo de Aljucer, que todos son muy buenos para mí. Sí, sí. ¿Qué más quiero? Bueno, pues entonces vamos a hacer... Me gusta mucho el baile, me gusta mucho el bailar, soy vieja, pero todavía me gusta. Aunque no me queda con palmas que como los músicos. Tía Carmen, usted nunca ha tenido... Y mi zagala, que la tengo allí, que aquella, la que me va a cantar la malagueña, mi hija. Tía Carmen, ¿usted nunca se ha pinchado un pie y ha tenido que estar sentada un día entero? No, no, no. No. No, hijo, no. 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 Y aunque se haya quedado la comida sin que se haya quemado, me he bailado mi malagueña cuando la han tocado en la radio. Y mi hija, mamá, que se pega la comida, huerta la comida, Dios se pega, que se pegue. Yo bailo mi malagueña porque me gusta. ¿Han bailado bien sus niñas la jota? Pues sí, y ustedes lo verán. Ya. Ustedes lo han visto, sí, la han bailado bien. Pues para mí sí, porque... Ahora, la primera sabe usted que sale más, pero la segunda sale mejor. Pues vamos a ver esta que hace usted, que este baile que hace usted hará como el mil, ¿no?, de su vida. Yo no sé cómo es. Yo no sé, más que yo... que sea, es una malagueña de la tía Pereta, ¿no? De la tía Carmen la Pereta y con su hermana pues y nada. Sus hijos se la toca y los vecinos. Pues dígale usted a sus hijos que empiece, que vamos a... ¡Al ataque!